Las diferentes categorías del campo traviesa enfrentaron su final regional, coronando a sus campeonas y campeones. Esto es un evento que también es clasificatorio, pero ya directamente la final nacional. Este no, campo traviesa tiene la particularidad que no tiene una eliminatoria interregional, sino que ahí va directo a la final nacional de campo traviesa. Aquí los repasamos. Categoría A femenino, Kerlin Hernández de la Escuela República de México, Hazel Brenes de la Escuela Herradura y Valentina Araya de la Escuela de Quebradas. En categoría A masculino, Juan Diego Mora fue el primero de la Escuela Laboratorio, Hansel Herrera de la Escuela 12 de Marzo y Esteban Alfaro de la Escuela Valle de la Cruz. En categoría B femenino, Dana Venegas, Escuela Santa Lucía, Alondra Portugués de la Escuela Rosario Arronis y Ariana Chacón fue tercera. Categoría B masculino, Jordi Torres de la Escuela San Pedro, Yair Ordóñez de la Escuela San Francisco de Asís y Dylan Jarquín de la Escuela Cristo Rey. En categoría C masculino, Ari Hidalgo del CTP San Isidro fue primero, Giovanni Rodríguez del Liceo Las Mercedes y Johan Anchía del CTP Platanares. En categoría C femenino, Kirlen Jiménez del Liceo Canán fue la primera, Astrid Vargas del CTP Aira de Pedregoso fue la segunda y Victoria Alvarado del Colegio La Asunción. En categoría D femenino, Brittany Araya del Liceo Rural Buenavista fue primera, Naomi Badilla del Liceo Las Mercedes y Luna Elizondo del Liceo Canán. Y en categoría D masculino, Jacob Rivera del CTP San Isidro fue el primer puesto, Aidan Garay del CTP Aira segundo y Jonathan Jiménez del CTP Platanares tercero. En categoría E masculino, Brian Venegas del CTP Platanares fue el primero, del mismo colegio Emiliano Barrios y Andy Portugués del Liceo Rural Buenavista. Estos jóvenes clasificaron a la final nacional del programa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 en el campo traviesa.